El Viernes Santo recordamos la muerte de Jesús en la cruz. Él dio la vida por todos los hombres para salvarnos y regalarnos la vida eterna. Con su vida en la tierra y su muerte en la cruz, Jesús nos muestra hasta dónde puede llegar su amor y nos da el ejemplo de que todos tenemos que amarnos unos a otros con pequeños gestos en la vida cotidiana. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Este es el único día en el que no vamos a celebrar misa. Esta tarde se va a rezar el Via Crucis, lo que significa el camino a la cruz. Es una oración para rememorar el camino que Jesús hizo cargando su cruz. Vamos a hacer un poco de memoria. Jesús es llevado ante Pilato. Pilato, entonces, se lava las manos con agua a la vista del pueblo, proclamándose inocente de la sangre de este justo. Este gesto de lavarse las manos es el origen de la expresión que llega hasta nuestros días. Como era de costumbre liberar a un reo por la fiesta judía de la Pascua, Pilato decide soltar a uno muy conocido que se llamaba Barrabás. A Jesús lo despojaron de sus vestiduras, las cuales echaron a suerte. Le colocaron una corona de espinas en la cabeza y lo golpearon, lo escupieron y lo insultaron. Le hicieron cargar su propia cruz hasta un pequeño monte a las afueras de Jerusalén, llamado Gólgota, el lugar del Calvario. Antes de entregar su vida por nosotros, Jesús exclamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?» Y murió. Y en ese momento, el velo del templo se rasgó en dos partes, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y se partieron las piedras. Un centurión romano que había asistido a la crucifixión exclamó, golpeándose en el pecho: «Verdaderamente este era el Hijo de Dios». Hoy es un día muy triste para todos nosotros. Jesús entrega su vida por nosotros. Como un gesto para hacer hoy, podemos mirar su cruz, su figura, su amor y pedir perdón por nuestras faltas. Podemos ayudar a una persona que no puede hacer las compras o que esté sola, le podemos conversar. Nos podemos acercar a algún amigo o familiar del que estemos distanciados. Podemos rezar por estas personas. Podemos ayudar con las tareas de la casa con alegría y hacer los deberes del colegio con ganas.